84 y vamos a pasarlo. ¡Pum! Con nuestra fucking elíptica. Para hoy lo que vamos a hacer, semana 2, vamos a hacer ejercicio de calentamiento, cardio, y vamos a gastar un poco de energía haciendo pecho. ¿Qué tipo de material nos hace falta? Material que todo el mundo tenemos en casa y sirve para poner nuestro... Necesitamos un par de sillas como esta. ¿Que no tenemos silla? Bueno, es un poco raro, pero con el suelo nos basta, ¿vale? Y sin perder más tiempo, ¡let's fucking go! ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, vamos a empezar como siempre en el nivel 2, 5 minutos calentamiento. Mientras vamos hablando un poquito de dieta, un poquito de lo que vamos a hacer y demás. ¿Qué tal todos? Bien, estamos a día 19 del 2 del 2022. Ahora mismo estamos entrenando a las 2 de la tarde porque me he levantado. Ayer trabajé de noche hasta las 6 de la mañana. Menuda broma. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Apuntamos en nuestro calendario de la semana 2, pecho, ¿vale? Hoy el ejercicio va a ser de pecho para poner fuerte nuestros pectorales, ¿vale? Y indirectamente otros músculos, como puede ser los abdominales, que va a tener siempre cierta tensión, y los hombros, parte delantera. Siempre que entrenamos un grupo muscular, van a entrar los demás de manera secundaria. Por eso hay que tener el cuerpo bien entrenado, de manera equilibrada, ¿vale? Bien, he puesto la banda en modo elíptica para que nos dé datos aproximados de lo que vamos a hacer hoy. Como siempre, cada banda va a dar una cosa, cada máquina va a dar una cosa y cada cuerpo va a quemar de una manera. Muy bien, este ejercicio se va a componer de primero calentamiento, luego vamos a hacer 6 ejercicios repetidos 2 veces y 3 de abdominales. Vale, vamos a hablar una cosa ahora, que son los quemadores. Por cierto, un gran saludo a Agustina, me acordé al final. Como siempre, un saludo muy grande a Blanca también, que es seguidora, comentadora siempre de todos los vídeos, y a mi querido amigo Andrés Balsí. Muchas gracias a todos. Estamos en la semana 2, vamos a hacer pecho. ¿Cómo vamos a hacer pecho? Con cosas de casa, sin material, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda hacer. Este ejercicio lo vamos a hacer casi sin descansos, ¿vale? Para que, aunque sea poco, que congestione mucho. Cuando acabemos de hacerlo, parecerá que nos va a estallar pecho. Vamos a hablar de una cosa que estuve escribiendo antes con un seguidor y me preguntaba sobre quemadores. Los quemadores hay de dos tipos. Quemadores naturales y los quemadores, pues hechos, ya artificiales. Pero con extracto de cosas naturales, como siempre. Los quemadores son cosas que nos va a dar un plus, una ayudita para tener un pelín de energía, estar más activos y, por tanto, quemar más energía. No os agobiéis y no os engañéis. Yo lo he probado, funciona, te da un plus. Notas que sí que parece que das un poquitito más, pero la gente que tenga especial sensibilidad a la cafeína, a la teína y a cualquier tipo de producto estimulante, absteneros, porque sí que te acelera, ¿vale? Vas un poco más acelerado. Es como tomarse un buen campano de café, ¿vale? Al que le gusta café, pues cuando se toma mucho café estás como excitado, sobreestimulado. Bueno, pues eso te va a permitir llegar un poquito más, te va a dar un plus, pero también si vas muy acelerado no es bueno, porque estás dando más revoluciones al corazón de las que a lo mejor puede dar en cierto momento y te puede hacer daño. Entonces, si queréis probar estas cosas, primero mirar qué tipo de sensibilidad tenéis a la cafeína. Probar a ver qué tal os encontráis de manera normal, de manera de reposo, haciendo un paseo, tal, ¿vale? Si vais con taquicardia, que vais muy acelerados al respirar y tal, no lo toméis, ¿vale? Es que sois muy sensibles a la cafeína y no lo toméis. Yo lo he tomado muchas veces, no pasa nada, sí me ha ayudado. Sí se ha notado, pero un poco. No ha sido determinante, ¿vale? No es en plan de, tengo que comprarme esto, si no, no adelgazo, no. Para adelgazar, dos cosas importantísimas. Primera, la más importante, comer bien, comer sano, comer todo, comer muchas veces, pocas cantidades. Comer con cabeza, porque a más calorías en nuestro cuerpo, más difícil nos va a ser bajar de peso, ¿vale? Hay que meter menos de lo que quemamos. Déficit calórico. Eso es la manera de perder peso. Cuando se gasta más energía de la que metemos en nuestro cuerpo, bajamos peso. Esto hace que quememos energía. Mucha. El ejercicio más efectivo para quemar energía siempre son los ejercicios cardio. Practicar deporte, el que más os guste. Hacer algo. Hoy estamos haciendo básico. Diréis, esto es poco tiempo. Es más que no hacer nada, ¿vale? Y esto nos va a hacer una progresión que te va a ir picando y dices, ah, pues yo he llegado a hacer esto, ¿puedo hacer el siguiente? Estoy a ese nivel y si no, sigo en el que estoy y lo vuelvo a intentar. Y cuando me cueste menos, subo de nivel, ¿vale? Eso es. Os voy a dar un ejemplo para que digáis, pero andar también quema, ¿no?
A ver, andar quema, pero andar está bien ya para cuando eres mayor, cuando una lesión te impide hacer ejercicio. Es un ejercicio muy liviano, es un ejercicio muy tranquilo. Os voy a dar un ejemplo. Yo tengo vídeos aquí de quemar más de 750 calorías. ¿En cuánto tiempo? En una hora. ¿Sabéis cuánto es el equivalente de 750 calorías aquí en una hora andando? ¿Cuánto tiempo sería 750 calorías andando? 8 horas. Y a buen ritmo. Te lo digo yo porque cuando voy a dar marchas, cuando hago trayectos y demás, suele ser de un tercio del día, o sea, 8 horas, y luego miro el reloj, miro la banda y me dice la distancia recorrida en 8 horas andando, las calorías quemadas. ¿Cuánta distancia suelo quemar, suelo andar en 8 horas? Alrededor de unos 35 kilómetros. 35 kilómetros en 8 horas. Es ir a un paso normal, pero pararse muy pocas veces. Es una marcha, pero si es andar, por ejemplo, imaginaros de aquí al pueblo de al lado que te queden 30-35 kilómetros, por tranquilamente un sitio plano, bien, te va a llevar más o menos ese tiempo, más o menos. 35 minutos, depende si andas más, andas menos, tienes las patas más largas, más cortas, paras más, paras menos. Pero el resumen es ese, que en 35 kilómetros lo recorres en 8 horas aproximadamente. Y tienes un gasto energético de 750 calorías, que lo puedes tener en una hora en esto. Entonces, andar está bien, andar es bueno. Entonces, si estás bien físicamente, si te encuentras con fuerza, prueba. Empiezas de poco a poco y a ver hasta dónde llegas. Hay gente que es mayor que yo y algunos bastante mayor que yo, que hay algunos ejercicios cardio que los hacen mejor que yo. ¿Por qué? Porque están mejor preparados que yo. Me dirás, pero si tú eres joven y eres sexy y cachas, lo sé. Pero yo, por ejemplo, mi entrenamiento no es básicamente cardio. Porque hoy, por ejemplo, estamos haciendo ahora un poco cardio para romper a sudar y demás, pero vamos a hacer un ejercicio de fuerza. Yo, los ejercicios que hago básicamente son de fuerza. Los cardio son para complementar. Hay que tener un ejercicio equilibrado en todo. Hay que tener fuerza, hay que tener resistencia, hay que tener velocidad. Vamos a ir acabando el ejercicio y vamos a empezar con la zona de pecho, ¿vale? No nos va a hacer falta más que dos sillas y ya está. Entonces, primero vamos a hacer todos los ejercicios con silla, que son tres, y luego vamos a hacer todos los ejercicios sin silla, que son otros tres en el suelo, ¿vale? Para que veáis que se puede hacer todo sin material. Luego ya para cosas más específicas y para dar más potencia, hace falta material. Hace falta poleas, hace falta pesos, ¿vale? Venga, vamos a bajar en 10 segundos. Mira, con la tontería hemos hecho un calentamiento mucho más largo, pero estamos quemando energía. Con la tontería ya hemos quemado 100 calorías. ¿Qué os parece la broma? Bien, ¿no? Bien, ha estado bien. Vamos a bajar en 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajamos, venga, eso es. Vale, hemos acabado la primera parte. Luego volveremos a subir para explicar todo lo que hemos hecho, que siempre lo hago, ¿vale? Vale, vamos a coger las sillas. Muy bien, aquí estamos en la segunda parte. Dos sillas normales y corrientes. Vamos a hacer ejercicios para el pecho. ¿Por qué queremos las dos sillas? Coger más rango de apertura. Porque si llegamos al suelo, hasta aquí no podríamos llegar en el suelo, porque ya estaríamos tocando en él, ¿entendéis? Entonces, vamos a abrir más. Entonces, te va a involucrar más fibras musculares de la zona pectoral. Vamos a empezar en plano. Descansos entre cada ejercicio. 20 segundos, no más, ¿vale? Y vamos a hacer esto, ejemplo, ¿vale? Ahí, ¿vale? Que no tenemos sillas y no tenemos el sofá en la habitación. En el suelo. En el suelo. Vamos a empezar en plano. Como si estuviésemos normal en el suelo. Venga, en 3. 2, 1, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 1, 2, 3, 4, perfecto, bajamos, descanso, 20 segundos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Declinado o plano, como queráis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dame otros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menudas barboncias que tengo, por favor, me tendré que asustar, me falta un poco, Vale, inclinado siempre es hacia arriba, ¿vale? Si fuese declinado,
sería nuestra parte de atrás en la parte alta, ¿vale? Ahí, ¿vale? Venga, vamos a hacer inclinado, lo mismo, 15 veces. En 3, 2, 1, venga, 1, 2, nuestros pies están en el suelo ahora, los pies. 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, partes que se tienen que cansar al hacer este ejercicio para saber que lo estás haciendo bien. Se tiene que cansar, obviamente, el pectoral y también notar un poco de carga en el tríceps, ¿vale? Que es el que está empujando también. Vale, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, declinado. Declinado, como ya os expliqué, sería, me voy a poner de lado para que lo veáis. Nuestros pies irían arriba y yo hago esto, 15 veces. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, estupendo. Eso es. Perfecto, hemos hecho la primera ronda, nos falta otra entera, con silla. Luego vamos a ir al suelo y hacemos dos también más, ¿vale? Venga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empezamos, venga. Vamos allá. En plano, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4 y última. Perfecto, descanso. 1, 2, va cansando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto, inclinado. Echamos esto más para adelante para caber bien aquí y caemos hacia adelante con los pies en el suelo, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 5, 1, 2, 3, 4, perfecto, muy bien. Oh, vamos a ir ahora al declinado, para abajo, ¿vale? 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, repetimos operación, para silla, esto para acá, y vamos para abajo, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 5, 1, 2, 3, 4, perfecto. Muy bien, vale, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Era para no andar cambiando la cámara todo el tiempo. Voy a poner la cámara más abajo y vamos a hacer ejercicios ahora sin silla. Ejercicios normales, ¿vale? De pecho, sin silla. Vamos allá. Ahora vamos a hacer tres ejercicios en el suelo, ¿vale? Vamos a hacer uno abierto, uno muy cerrado y otro alternando el eje, ¿vale? Que sea, hacemos una flexión así y otra flexión así. Una flexión así y otra así. Vamos allá, empezamos. ¿Con cuál? El más abierto. 10 repeticiones, vamos allá. Y una flexión normal tiene que estar más o menos a la altura de los hombros, ¿vale? Mi hombro está aquí, mi mano está aquí. Pues vamos a desplazarlo un poco más, así. Cuanto más abramos, más metemos el pecho. Venga, vamos allá, en 3, 2, 1, 10 veces, venga. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Descansamos 10 segundos solo, porque hemos hecho la mitad, y vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora al revés, en vez de muy abierto, muy cerrado. Agarre diamante, ¿vale? Flexiones diamante o flexiones lagartija, como queráis llamarle. Vale, el agarre va a ser este. ¿Por qué diamante? Porque haces como si fuese un diamante, ¿verdad? Así. Vamos allá. ¿Cuántas? 10 veces. El agarre va a ser así. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Descansamos otros 10 y hacemos el que cambia, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos allá, venga. 3, 2, 1, este se hace así, hacemos una flexión así, cambiamos las manos, una flexión así, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, venga, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 8. Vale. Ahora lo repetimos todo de nuevo y ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primer ejercicio en abierto. De nuevo, venga, vamos allá. 10, ¿vale? 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aguantamos un poco ahí. ¡Eso es! Muy bien. 10 segundos de descanso, diamante. Mañana es normal que tengamos agujetillas por aquí si no estamos acostumbrados, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerrado, diamante, ¿vale? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Siguiente ejercicio. Cambiando, ¿vale? Venga. 10 segundos. 1, 2, concentrarse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora ya sin cambiarse, vamos a hacer abdominales. ¿Por qué? Porque unas pocas siempre vienen bien. Van a ser pocas, ¿vale? Van a ser 3 ejercicios de 10 abdominales. Espera que se me quedó enganchado el este. Ahora. ¿Vale? Vale, muy bien. 3 ejercicios de 10 abdominales. Muy fácil. ¿Cómo es esto? Primero, crunch. Vamos allá. Nos apoyamos en alguna superficie para que nos aguante los pies. Mejor en un sofá que en un radiador, porque el radiador lo podéis sacar del sitio, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, va. Así primero, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Descanso, 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, inferiores, mano en culete y para arriba, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Perfecto. Venga. Ahora, planchita. ¿Qué es el que menos os gusta? Venga. ¿Cuánto? 20 segundos. Porque hoy no es un ejercicio de abdominales. Solo es para meter un poco de carga. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Muy bien. En la elíptica explicando lo que hemos hecho y luego 100 saltos del payaso, que sé que no os gustan, pero hay que hacerlos, ¿vale? Venga, me subo y os comento brevemente lo que hemos hecho hoy. Y empezamos. Vamos a estar solo un minutito. Es para acabar de detonar un poquito más energía. Venga, vale. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy hemos hecho un calentamiento más largo de lo normal, unos 10 minutos. Y luego hemos hecho 3 ejercicios en las sillas y 3 ejercicios en el suelo para pecho. Además de incluir 3 ejercicios de soporte para abdominales. Los ejercicios de pecho los hemos hecho 2 veces. ¿Por qué? Porque estamos en el básico 2, ¿vale? Vamos mejorando un poquito. La primera vez hemos hecho menos, hemos hecho un poquito más flojo, hemos hecho más ejercicios diferentes, abriendo, ¿vale? Pero solo una vez. Entonces, hemos metido un poquito más de carga de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estar aquí 20 segundos más, que es para estar un minuto, y haremos saltos del payaso. ¿Cuántos? 100. Y ahí ya hemos acabado, ¿vale? Venga, vamos a estar 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos y soltamos un poquito, unos toquecitos. Y vamos a empezar con los 100 saltos de payaso. En 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, empezamos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estupendo, 100, muy bien, muy bien chicos, bueno, ha estado bien, ejercicio rápido, ejercicio básico, ejercicio de pecho, ¿vale? Pues muchas gracias por haber estado ahí, nos vemos en el siguiente comentario de la ley, hijos de la gran, y nos vemos, chao, chao, chao.